Hey, Mason, ¿qué harás después de tu patrulla esta noche? ¿Quieres jugar de nuevo? Sí, me gustaría darte la revancha. ¿Con dados cargados, Mason? ¿Qué pasa? ¿Estás enojado porque perdiste? No, me gustan los marrulleros, sí, a todos nos gustan. Vamos, si quieren ustedes llorar, consíganse un pañuelo. Jugué limpio. Pero con dados cargados, tramposo. Pruébalo. Oye, si pudiera probarlo ya no estarías de pie y tú lo sabes. Te apuesto a que no puedes tirarme. No aceptes el reto, Kirby. Probablemente usaría una macana. No, profesor, usaría algo que ustedes no tienen, cerebro. Es todo. ¿Qué tal si te callas, Mason? ¿A ti qué te pasa? ¿Quién te mete? ¿Estás triste porque te gané a tu chica? Yo le gusté y tú no le gustaste, es todo. Dije que te callaras, Mason. ¿Qué cosa? Que te callaras, maldito Mason. A ver, cállame. ¡Anda! ¡Vamos! ¡Cállame! ¿Qué pasa aquí? ¡Silencio! ¿Quién fue el que empezó? El mismo de siempre, Mason. No es verdad, sargento. No, quiero oír sus historias. Ya, se acabó. Vamos a entrar a territorio enemigo, así que dense prisa. Gracias. ¿Estás bien? Claro, muy bien. Tú sabes que puedo con esos tipos a la hora que se me antoje, incluyendo gigante. Vamos. Conocemos muy bien esta área, así que abran los ojos. Little John, Barnett, Hacker, Mason, crúcense. Nosotros intentaremos dar la vuelta. Un momento, sargento. Mason, no. La última vez que lo necesité no estaba ahí. ¿Que tú me necesitaste? Betancourt estaba copado y fui a ayudarlo. Tú lo sabes. Sí, y ahora Betancourt está muerto. Eso demuestra cómo lo ayudaste. Dije que avanzaran. Espérenme, sargento. Solo un minuto. ¿Qué diablos le pasa? Nada, un mareo. Ahora se me quitará. Cada vez que hay algo difícil de hacer, sufre sus mareos. Pero no esta vez. ¡Vámonos!
Los nazis podrían matarlo. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren, Laszlo. Lo usan como cebo. Esperan que vayamos por él. Pero si lo hacemos, ellos nos cazarán. ¿A quién le fue a pasar? Mason. Hoy presentamos El precio del deber. Tenía razón, sargento. No van a rematarlo. ¡Quédese ahí! ¡Oyó, Mason! ¡Sargento! ¡Ayúdeme! ¿Por qué no hacemos algo? ¿Quieres que nos maten a todos? Le da igual, sargento. Le da igual. ¿Qué pensará Mason en este momento? En salvarse. Bueno, creo que por primera vez en su vida no va a conseguir lo que quiere. Jaque, ¿por qué odias así a Mason? Escucha. No estuvo ahí cuando necesité su presencia. Odio a quien solo piensa en sí mismo. Y la única preocupación de Mason es Mason. ¡Sargento! ¡Sargento! Sargento, ¿por qué no lo ayudamos? Iremos dos mientras los otros nos cubren. No avanzaría ni 10 yardas. ¿Lo dejaremos morir? ¿Eso quiere? Mejor él que todos.
Sargento, suponga que no fuera Mason, suponga que fuera Cage o Kirby, apuesto que ya lo habría sacado de ahí. Ahora no podría sacar de ahí ni a mi hermano. Entiéndelo, nos tienen agarrados del pescuezo. Entonces, ¿qué va a hacer, sargento? Eso estoy pensando, Laszlo. Eso estoy pensando. Kirby, trata de cubrirnos, y tú, Little John. Doc, tú quédate aquí. Andando. ¡Doc, fire! Pienso lo que él sentirá, estando ahí solo, abandonado, igual que él me abandonó a mí. No lo hemos abandonado. Hacemos lo que se puede. No hacemos nada, esa es la verdad. ¿Llamas a eso nada, chico? ¿Por qué no cierras la boca y escuchas al sargento? Oye, Laszlo. Él abusa de chicos como tú. Eso es lo que hace, abusar de la gente. Aprovecharse. Y que siempre paguen por él. Nunca vamos a lograrlo así. Tendremos que replegarnos. ¿Y ahora, sargento? Little John, dame el radio. Jaque mate, Rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. Saunders está llamando, señor. Dame su mensaje, cambio. No alcanzamos objetivo. El enemigo nos atacó, cambio. ¿Cuál es su posición, cambio? Unas 400 yardas al sur del punto Baker. Mason está herido entre nosotros y el enemigo. Lo usan como cebo. Cambio. ¿Hay modo de llegar a él, cambio? Ninguno. Cambio. ¿Podemos apoyarlos con fuego de mortero? Cambio. No, estamos muy cerca de los nazis. Cambio. ¿Pueden replegarse? Cambio. Creo que sí, pero ¿qué hacemos con Mason? Cambio. Si por él exponen al resto de la escuadra, abandónenlo. No podemos enviarles ayuda. ¿Enterado? Cambio. Enterado. Y fuera. Nos vamos de aquí. ¿Pero y Mason? Él se queda. Sargento, los nazis lo rematarán tan pronto nos vayamos. Ya no podrán usarlo como cebo. Sí, lo sé. Y aún así, nos vamos. Tengo 5 hombres que cuidar, no solo uno. Pero eso es un crimen, sargento. ¡Un crimen! No es eso, es sentido común, Laszlo. Bueno, vamos a intentar pasar por ahí. Agáchese. ¡Sargento! Le di una orden, Laszlo. Vámonos.
no permitiré que deje a Mason. No nos iremos sin Mason. Sostengo lo que dije, sargento. Tienes que obedecer. Laszlo, el sargento solo cumple con su deber. No lo mimes, Kirby. ¿Dejar a un hombre herido es cumplir con su deber? Laszlo, te lo digo por última vez. Baje ese rifle. ¡No se me acerque, sargento! ¡No lo mato! ¡No quiero matarlo! Bájalo. Bájalo. ¡Joven Mason! ¡No quiero que muera! Laszlo, trata de entender esto. Lo que tú quieres es lo que los alemanes esperan que hagamos. Salvar a Mason. Eso es lo que están esperando. Sargento, si usted estuviera ahí, ¿querría que lo dejáramos? No, no querría. Pero sabría que había que hacerlo porque hay una escuadra que proteger. Y eso estoy haciendo. Terriblemente, sargento, y después será peor. Voy a intentar hacerle llegar algo de morfina. Irás a él caminando y se la darás en la mano, ¿eh? Nos replegamos y tú vienes con nosotros. ¡Es una orden! Sargento, hay un hombre herido ahí y necesita esto. Mi deber es tratar de hacérselo llegar. Si no, ¿qué caso tiene que esté yo aquí? ¡Sargento! ¡No me dejes! ¡Ayúdenme! Bueno, haremos otro intento. Atraeré su fuego. Ustedes no disparen a menos que le tiren al Doc. Y tú, Doc, no te moverás ni una pulgada si no atraigo su fuego. Sí, sargento. No se pudo, chico. ¡Sargento! ¡Vámonos! ¡Laszlo! ¡No! ¡Laszlo, regresa! ¡Cúbrelo! ¡Nelson! ¡Nelson!
Demasiado. ¡Sargento! ¡Sargento! Laszlo se salió con la suya. No podemos dejar a Mason ahora. Hágame un favor. Máteme usted. No puedo más. No puedo más. ¡Aguántese, Mason! Sargento, si no lo hace usted, dejaré que los nazis lo hagan. Dejaré que los nazis... ¡Tírese al suelo! ¡Al suelo! ¡Hey! Sargento, tengo más morfina. Tal vez podría intentar dársela. No harás nada. Largo murió intentándolo. Lo que digo no te importa a ti. Doc, envuelve esa morfina para que no se rompa al tirársela. ¿Envolverla? Ya me oíste. Sargento, démela. Yo lo haré. ¿No que lo odiabas? Sí, lo odio. Estén listos para cubrirlo. ¡Fuego!
llama Mrs. Morphium. En una hora más, sargento. Caje, pensaba que si pudiéramos echarle mano a uno de esos alemanes y traerlo vivo. ¿Piensa en un canje? Sí, ¿por qué no? Un nazi por uno de los nuestros. Si pudieran rodearlos, es posible que por atrás no los esperen. Caje, tú y Hacker, vayan e inténtenlo. De acuerdo. Mantendremos al resto ocupado disparando primero a la casa y luego a la colina. Y Caje, no olvides esto. Quiero uno vivo. ¿Listos para disparar? ¡Ahora! ¡Fuego! Claro que no. Inténtalo, Hacker. Doc, dame unas vendas. Voy a hacer una bandera. Ojalá entiendan lo que pido. Sargento, déjeme que vaya. No, no se mueva. Sargento, es la mejor manera. Le aseguro que lo puedo hacer. Nos largaremos de aquí. De acuerdo. Pero usa este alemán para cubrirte. Manténlo cerca. Ten. Lleva mi 45.
sea. Zum Baumstamm. Los. Schwenke die Fahne. Hoch. Weiche Fahne. Steh auf. Sie haben Bau. Wir haben einen Gefangenen. Wir tauschen ihn gegen unseren Verbündeten. Te pudiste ahorrar el trabajo. Está muerto. Thank you.
Conocen el camino ya. Andando. Y si fueras uno de esos nazis que están ahí, ¿qué esperarías que hiciéramos? No sé. Intentar un movimiento por algún flanco, como lo hicimos antes, o sorprenderlos por ambos lados. ¿Y qué es lo último que esperarías? Ir por el frente. Porque sería suicida. Así lo creo también. Y haremos ambas. Lo que esperan que hagamos y lo que no esperan que hagamos. Cajé, tú, Kirby y Little John atacarán por la izquierda. Sargento, ¿y usted atacará por el centro solo? Uh-huh. Y con un poco de suerte, quizá logre lanzarles un par de granadas. Sí, ya sé, yo me quedo aquí. Si tiran una luz de esas, lo cazarán como a un venado, sargento. Te preocupa, ¿eh? Mm. Alístense, muchachos. Ahora la pagarán esas ratas. Sí. Asquerosas. Estamos listos. Vayan. Thank you.
también? Sí, sargento. Vamos por Mason.